Y este es un nuevo video. Este video es de la serie de catálogos de Hot Wheels. En este caso conseguí el del 2004 y lo vamos a... La verdad es que ni siquiera lo he abierto por completo. Me costó 70 pesos y lo vamos a ver y analizar por completo. Entonces vamos a comenzar a ver este catálogo. Dice joven de Hot Wheels 2004 Hot 100 y los Tuned 2004 primera edición. Y siento que estos años fueron los que los años oscuros de Hot Wheels para mí, porque no me gustaban. Vamos a abrirlo. Les decía que no lo había abierto y jamás había visto este póster, no recuerdo haberlo visto jamás. Por atrás trae cosas, pero aquí no se las enseñamos. Es un póster vertical. Y bueno, no lo puedo. Está muy difícil maniobrar esto para la cámara. Entonces, pues vamos a empezar con. Vamos a empezar de atrás para adelante esta vez. ¿Sí? Y tenemos muchas series por lo que estoy viendo. Y también muchos carros que no me gustaron. Y vamos a empezar por las series pequeñas. Y tenemos Warlord series. Tenemos a Mega Duty. Tenemos Mega Duty, Shadow Jet 2, Humvee, Enforcer y Nash Metropolitan. Luego tenemos de este lado Autonomical Series. ¿Qué? Autonomical Series. Y tenemos un Pontiac GTO Hood con un supercargador. Ese tipo de diseño sí me gusta. Tenemos un Zotec negro, no me gustan los rines, lo demás sí. Tenemos el Soul Air, también se ve bien, la pintura también se ve bien, los rines no me gustan, le pusieron los mismos rines a todos, qué mal. Y tenemos el Crown FX, ese siempre me ha gustado y también se ve bien en negocio y lo compraría. Y tenemos Hammered Coupé, no lo conocía, pero sí se ve bien, o no lo recuerdo. Luego tenemos la serie de Monition Series, que son como demonios. Y tenemos Evil Twin, y esta serie es como de dorado y tipo Hot Rod, cosas así. Evil Twin, tenemos el cuarto semilla coupé, también se ve interesante en verde, no lo había visto, los rines dorados es una propuesta también bien, tal vez si lo veo lo compre a un precio razonable. Y tenemos Jaded, pues también se ve bien. Will Ting, también siempre me ha gustado. Y Daily Delivery, maneja colores dorados y rojos y sí me gusta la serie. Y tenemos Crack It Series. Y de este lado tenemos. También son como carros antiguos, carcachas, un poco llamativas, con de ese estilo. Tenemos. Es como musical, por lo que veo. Tiene una, el Hot Wheels tiene una nota musical. En la primera que vimos tiene unas hachas. Y. Pues es algo como rudo, quiero pensar. En el de. No lo puedo pronunciar, tiene como flamas y algo de energía nuclear. Y luego, no, más bien de amenaza biológica y flamas. En la demonio tiene como alas de dragón o de vampiro, de murciélago. Y en esa tiene algo como tema musical. Entonces, me imagino que las pinturas que tienen son como de la música. Entonces, tenemos el Custom Cadillac 59 y tiene, es morado con una guitarra en un costado. Luego tenemos una Steel Flame y no distingo el pintado. Cadillac Escalade y tiene como un concierto ahí.
Quiz 40 y no le veo la pintura. Y Show Coupé y tiene como un música punk, hay como un punk. Entonces sí están interesantes. Luego tenemos Final Run Series. Y por lo que entiendo, estas series son los últimos que van a salir. Los de aquí son descontinuados. Y pues tienen una flamita. Como una flamita tal vez apagándose de Hot Wheels. Oh, qué triste. Tenemos Hot Seat, que pues es una tina de baño. Y la verdad, no se me hace a mí bonita. Ferrari 308, ese sí está bonito. La pintura azul que dice Ferrari 04 se ve muy bien. Estaría una buena pieza a la colección. El Semi Fast, ese lo tengo igualito que como está ahí. El Catapult, más o menos. Y Mini Truck también no se ve muy llamativo. Por eso lo están escondiendo, tal vez. Y tenemos Tag Rider Series. Y el logo de Hot Wheels es con una lata de sprays tipo graffiti. Entonces aquí es la temática de graffitis. Y tenemos Bomb Box morado con un graffiti azul. No me gusta tanto el vehículo, pero se ve interesante la pintura. Tenemos un Cougar 68. Oh, café con verde. No me gusta tanto el trabajo de pintura ahí, pero bueno. A quien les guste los graffitis, pues espero que les guste. Surfing School Bus, un camión con unas olas pintadas en graffiti. Fandango verde con un graffiti verde. Y Ice Cream Truck con un graffiti. La verdad, el que me gustó más fue la Bomb Box. Y luego tenemos la. Ay, qué difícil es manejar eso sin que se maltrate el póster. Tenemos Ferrari de serie, sí, simplemente tiene el logo de Ferrari, no hay necesidad de más. Y tiene el 360 Modena, amarillo con flamas verdes, F355 Challenger con rojo con flamas amarillas. Tenemos el 456M verde con flamas amarillas. Todos tienen los mismos rines, sí. Y el 550 Maranello negro con flamas y el 363 SP. A mí me gustó, la verdad, ninguno. No están mal, pero no me raspan tanto los Ferrari. Y tenemos ahora la serie de Start Spangled 2 Series. Y es como el Hot Wheels con muy americano, muy gringo, con la bandera de Estados Unidos. Y me imagino que son carros americanos todos. Y tenemos un Mustang 65 blanco con temática de bandera de Estados Unidos, convertible. Tenemos un T-Bird 57, más o menos. Y tenemos un Chevy 57, un Purple Passion. Es ese purple, no es purple, es rojo. Y ese sí se ve más interesante. Y tenemos un Corvette 63. Luego la siguiente serie que tenemos es la de Cereal Crunch Series. Es que como de cereales, aunque no lo crean, sacaron una serie de cereales. Y es Hot Wheels Cereal Crunches. Entonces tenemos pues un Camaro 95 convertible con no sé qué cereal sea. Tenemos 8 Crate, que tampoco es Lucky Charms. Tenemos un Lincoln Continental de Trix. Perdón, Trix. Y se ve por ahí el conejito. Y tenemos un Plymouth 71 con el cereal de la abejita. Y un Pontiac 67 GTO con otro. Creo que es Kellogg's o alusivo a Kellogg's. No me lo hubiera imaginado una serie de cereales. Y luego tenemos Tat Rod Series. Y tenía un corazón flechado. Es como del amor. Tatuajes, me imagino que se refiere a tatuajes. ¿Y qué significa? ¿Que el corazón flechado es el tatuaje más popular del mundo? ¿Acaso? Y tenemos el Su Fast con un como colibrí. El café no me gusta tanto. El Ford Vicky en verde con un corazón flechado. Tenemos Deuce Roadster. Y Ford 32 y un Hooligan, todos son como carcachitas. A Hot Wheels le gusta mucho el Hot Rod y las carcachitas, que bueno, porque a mí también.
Y tenemos la serie The Hunt de este año, los del tesoro. Y al parecer, por lo menos en el catálogo, sí tienen llantas de goma, hubo años en que no. Pero tenemos un Pontiac Bonneville 65. El GT03, ese se ve interesante. Está bonito. Tenemos un Cadillac 100, negro con flamas rojas. Doble de Mont, dorado con llantas cara blanca. Se ve interesante. Super Smooth. Es una pick-up y tiene llantas con rines dorados. Se ve bien. Split Image 2. Más o menos. Alter State. Ese, fíjense que lo tengo. No es la primera vez que sale en Tejón, pero no sé si fue de este año. Pero tiene este. Sí tiene llantas de goma atrás, pero al frente no son de goma, tienen unas más pequeñas. Entonces, no sé qué pasó ahí. Si Hot Wheels nos mintió en el catálogo o fue de otro año o lo repitió, no lo sé, tendría que investigar. Tenemos Morris Wagon y Whit Kremer 2. No, no se me hace bonito. Tenemos un Tantrum. Ay, no sabía que Tantrum salió en The Hunt. Es rojo con llantas de goma, pero la verdad está mejor el custom que yo hice. Y Audacious. Y Meyer Max. Ah, tengo un buggy, le podía poner llantas de goma y tal vez me quede más bonito que este Tejón. Y luego vamos con estas cosas que hizo Hot Wheels. Estas series muy, pues voy a decir bizarras, de verdad. Pero tenemos Fatbacks 2004, primera edición, y espero que no lo saquen mucho porque a mí no me gustan. Tenemos un Side, todos son deformes y son la temática es que son llantas enormes y anchas atrás en un carro microscópico y no lo sé, como con algún síndrome que no lo dejó crecer. Y no me gustan, pero bueno. Tienen el Sailot, el Plymouth Barracuda, un Shelby Cobra, Duplifet, Toyota Supra, V-Machine, Corvette, Jack Vince Special y Mustang GT y Exhaust. Es algo así como los Pops. La verdad, a mí no me gustan los Pops y me imagino que lo intentaron hacer con carros y a ver si pegaba. Y si pega el estilo, le gusta, pues hago absolutamente todo en este estilo, y lo único que realmente tuvo éxito fueron los pocos. Que eso sí ha tenido mucho éxito, lo reconozco, pero a mí no me gusta. Luego tenemos la serie de, ¿qué dice? Cross Cruise 2004, primera edición. Y son, este estilo está más aceptable para mí. Y son como carros alargados hacia atrás. Tipo un estilo tal vez como de Hot Rod, pero diferente. Y esto sí se ve más interesante. Tenemos los Limelt, el Limelt. Y tenemos WUSI, es una moto. Y esa sí le queda perfectamente ese estilo. Split Pack. También se ve más o menos. El Ous Coupé, que es el que tenemos acá atrás en el logo. Bueno, en el dibujo de arte. Y es, de hecho, es el mismo dibujo de arte. Lo pueden ver acá y acá. Lo mismo que es, no, ese es otro dibujo de arte que no se repite. Luego tenemos el Low, francamente también le queda muy bien. Tenemos el Waytel, no lo ubico en físico. Osberg también está algo un poco bizarro, pero sí está pasable, se ve bien. Tenemos el Batimóvil y Bedtime. También es una propuesta interesante, es una pickup con un motor atrás enorme y supercargado. Y tenemos el Fast Fuse, también se ve interesante. Y tenemos otros de esos que no me gustan. La serie se llama Hard Nosun 2004, primera edición. Y si en la pasada los achicaron de la cola, aquí los agrandaron del frente, y creo yo. Y en la pasada, en la primera, tenían las llantas muy grandes atrás, aquí las tienen muy grandes al frente, y bueno.
Lo que no entiendo es por qué pusieron al Batimóvil aquí. No, no, no tiene nada que ver con esta serie, pero bueno. Tiene Too Cool y pues la verdad no, solo veo unos dientes, una trompa. Es como un monstruo. Grand Illusion, pues son unos faros, es lo que más sobresalta. Dodge Neon, no, no me gusta. Es como si lo hubieran inflado como un globo que está a punto de reventarse. 49 Merc y Twin Mill 2, pero pues lo picó una abeja y se hinchó de enfrente. Tenemos un Chevy 59, el Batimóvil de Tim Burton, y no sé por qué está aquí, porque no tiene esa, pues esa deformidad, y yo lo veo normal, entonces no sé por qué está en esta serie. Un Cadillac B16, pues todavía podría, porque el cofre es muy grande y no está tan deforme. Tenemos un Chevy Monte Carlo 74, que solo se ve prácticamente es una parrilla con llantas. Y un Toyota Celica, que pues, está, lo estamos viendo a través de un vaso con agua o un espejo deforme. Y luego tenemos la serie, primera edición, Blinz 2004. Sacaron muchos. Y también no me gusta. Creo que tiene un Lotus Esprit, Derry Delivery. Y aquí son cuadrados con llantas, Hyperliner, Cadillac Escalade y esta Dodge Ram Pickup la compré porque pues, es Dodge y me gusta Dodge, pero la verdad es que no, no sé ni dónde queda. Brick Cooter, Outline, Plymouth Barracuda, y Hummer H2 y Chevy Avalanche. La verdad ni siquiera los he visto yo como que los vendan o que alguien los pida. Así que tal vez no solo soy yo el payaso que no les gustaron estos. Y tenemos. ¿Cuál les mostraré primero? Bueno, pero esta serie es más pequeña. Los Tunes 2004, primera edición. Y vamos de abajo para arriba porque está difícil mostrar esto. Tenemos un Lamborghini Countach. Ese creo que por ahí lo tengo. Se ve mejor en el dibujo de arte que físicamente cómo les quedó. Y eso pues, no es normal. Siempre el dibujo de arte es más bonito que la pieza ya terminada. Tenemos un Corvette. Y Six Pistes, ese también se ve interesante porque pues no es un diseño, un carro que conozcamos y pues se ve interesante, ese sí pasa, incluso los colores se ven bien y sí. Tenemos un Corvette C6 y pues no sé por qué ponen un avión aquí, no sé, no le veo lo tuneado al avión, digo no conozco tantos aviones, pero bueno. Se ve proporciones normales y decentes, que se llama Mad Props. Camaro 69, Sir Ominous, ese también se ve interesante. Furiosity, ese no lo conozco y se ve, de hecho está en la portada de este catálogo 2004 y por los colores y todo, sí me gustaría tenerlo. Espero que no esté tan deforme. Y tenemos el Splendid Mech. Aquí me gusta el trabajo de combinación de color del morado con el verde. Un Mercy Bricker. También se ve interesante. No lo ubico. Tal vez lo vea y me guste. Tenemos una Chevy S10. Perdón, Mitsubishi Pajero Evolution. Esa la tengo en la colección. Toyota MR2. Tenemos un Chevy Impala. Un Diora, la verdad está bonito este amarillo, no sé si está un poco deforme, pero me gustó. Es Shift Kicker, que es un Hot Rod, más o menos. Y este que se llama To Go. Tenemos un 360 Modena y un Toyota Supra, si ya vi que están deformes, y un Enzo Ferrari. Y bueno, ahora vamos con esta serie que es 2004 primera edición y esto ya se ven más normalitos creo y tenemos el Bus of y los colores y el carro se ve interesante MRT también se ve bien un Power Sander es como y Icebox ay me de estar maniobrando con esta cosa. Permítame. Y bueno, ya lo doblé porque estaba muy difícil manipularlo. Y tenemos el Brutalistic, que también lo ubico, se ve bien el dibujo. El. Ay, qué nombre es tan raro, les ponen. Shared Dead.
Está bien. Super Hanad. Mitsubishi Eclipse amarillo de convertible. Este se ve muy bien. Off track. Torque Screw. También no lo ubico y solo la parte de atrás. Habría que verlo muy bien. ¿Ustedes los ubican? HB Extremester. También se ve muy bien. Watt 4.2. Este creo que no, no sé si lo he visto o no. Track Tune. Asphalt Assault 2001 BNJ Edonis. Este como que es, creo que es un carro que sí existe. Dodge Tomahawk, esa también la tengo. Creo que tengo varias ediciones de Tomahawk. El CUL8R. Pues se ve interesante. Dodge Neon, ese sí lo tengo. Suzuki GSX-R4. Luego tenemos este, que es una sorpresa. No dice el nombre y tampoco no lo muestran. Lotus Sport Elise. Ford Mustang GT Concept. Ese también lo tengo. Cadillac V16. Corvette C6. Rapid Transit 16 Angels. Creo que también lo tenemos en la colección. High IQ. Batimóvil, que está repetido tal vez en el catálogo, no lo sé. O está clasificado en dos. Beldam, Chevy Freightliner, Maserati 4Port, F-Race. Y sigamos subiendo, perdón. Tenemos el Roadster, Mustang Funicar. Ese se ve bastante bien. The Gobner, propuesta interesante. Un Nova 68, otro Batimóvil, Dodge Charger 69, también lo tengo, el Whoopi-Doo y el Chevy Impala. Y tenemos otro carrito por aquí que no sé cuál sea, se ve bien en el póster. Y bueno, Oye, ¿qué pasa aquí? A ver, los pósters están bien porque aquí tiene un mensaje que no sé por qué dice esto y dice: los nombres pueden sufrir variaciones. Inscríbete al club en hotwheels.com. Y habría que hacer un video como de investigación de qué ha pasado con la página de Hot Wheels en todos estos años, porque vemos que siempre hubo hay dinámicas. Y bueno, aquí tenemos la parte de atrás del catálogo y es interesante ver los catálogos porque sí traen luego mucha información de publicidad. Y dice Hot Wheels Hot 100 Real Scala 2004 primera edición. Los autos más alocados con los estampados más radicales, recreados a escala 1.64 con auténticas medidas y características reales. Son tan increíbles que bien se podría decir que cada uno de ellos es digno de ser coleccionado. Primera edición representa la esencia de los auticos, de los, perdón, de los autos. Ya me perdí. De los autos básicos Hot Wheels. Luego Tuned 2004 primera edición y todas estas son primera edición. El estilo, y aquí van a darme la explicación de por qué lo hicieron y a mí no me gusta, pero bueno. El estilo Tuned exagera la esencia del coche, le da una personalidad sin igual. Las llantas son mucho más grandes, los spoilers más extremos y los motores salen del cofre. Sí me gusta que bueno, no, la verdad es que en general no me gustan tanto las llantas tan exageradamente grandes, sí me gustan grandes, pero no tan exageradas. Los spoilers, podría también soporto el spoiler grande. Y los motores que están en el cofre también. Entonces está exagerado, pero tal vez pasable. Luego los Blinks. El estilo Blink se inspira en las alocadas camionetas con llantas grandes, rines imponentes, carrocería ancha y techos aplastados. Blinks, nada más cool. Y la verdad, a mí no me gusta ese estilo. Luego los Hartson. Todo está en el frente. Ahí radica su estilo y su ruda apariencia. Exagera el cofre del auto. Hay una demasiada exageración, se queda poco. Achica la parte trasera del mismo, haciendo que los autos rudos se vean aún más rudos. Yo diría que ridículos, perdón, pero sí. Su estilo se concentra en la parte trasera. Perdón, estos son los Cruzan. Es así, está bien. Su estilo se concentra en la parte trasera del auto. Alarga el tamaño del coche y lo aplasta contra el pavimento. Es lo último en exageración para dominar el asfalto. No creo que sea muy viable en el asfalto, pero tal vez sí.
El estilo Fatback radica en el poder al frente con un gran motor y kilométricas llantas te arrancan el pavimento. Fatback es el auténtico poderoso que dentro del empaque siempre lo verás de frente. Uy. Y bueno, ahí están esas propuestas y creo que ya no se han repetido, así que pues, no tuvieron mucho éxito. Uy, sí está rápido. Dice Hot Wheels Hot 100, lo nuevo para 2004. Tenemos para 2004, ¿esto qué es? ¿Qué significa? No, no vi esa patrulla en el catálogo. Y dice Roll Patrol Hot Wheels Police Forces. Y me imagino que es una serie extra, que salieron series extras. Dice Planet Hot Wheels, no, no sé a qué se refiere, no, no, no lo sé, pero el catálogo lo dice. Dice What Dragon with Kramer Pix. Pixelica, Hyundai Spider Concept, Mitsubishi Eclipse, Super Modifieta, Scorching Scooter, Diora, Outer Side Surcase, me imagino que son que carros de este tipo. Luego tenemos el Quest The Landers, Hot Wheels Rebels, será Police Force, este es el nombre del carro, supongo, y esta es la serie, Hot Wheels Rebels, Rocket Oil Special, 70, Roadrunner 70, Starfire, Scream Howler, Doggy Fighter, Plus Lane, Barracuda 70, Sand Stringer, Alter State y Shaw Silo. Y luego tenemos esta pequeña serie que es Pride Riders y de. ¿Cuál es su colección favorita? Mustang 68, Corvette Stingray, Cunningham C4R, Cort 36, Shelby Cobra 427, supercargado, supongo. 33, Cadillac 35, Corvette 97, Cadillac El Dorado, Brundigan, Ford Coupe 40 y Thunderbird 63. Y Track Ace, Track Performance Vehículos, Slingshot, Pontiac Rageus, aquí lo ven, Track Ace, para los que no alcanzaron a ver, Power Piston, Corvette 65, Power Pipe, Rad Rocket, Eye Candy, Vulture, Open Road Street, Hyundai Tiburón, Hot Wheels Prototype 12, Backdraft, Crazy 8, Sharky Crusher, Turbo Flame, Speed Blaster, Roll Cage, Aero Flash, Xander y Corvette Stingray 3. Y bueno, ahí está el póster del 2004. ¿Qué les pareció?